Productores de chía ven como provechosas las lluvias que cayeron en el territorio nacional el pasado mes de octubre. 2020 realmente hay mucha expectativa sobre el cultivo de la chía, de la semilla de chía tradicional en Nicaragua. ¿Por qué? Porque todo el exceso de lluvia esto ha permitido que nuestras plantaciones han tenido un desarrollo óptimo. Y lo más importante es que las áreas que se han sembrado para el ciclo 2020 ha sido mayor que la del ciclo 2019. ¿Esto qué implica? Esto implica en que productos a los altos y bajos que ha tenido el cultivo de frijol y el cultivo de los granos básicos, que por la sequía han bajado los rendimientos, la gente se ha decidido sembrar chía porque lógicamente ha tenido un excelente precio en el mercado nacional. Gran parte de la cosecha de chía es exportada, así lo dio a conocer Leonel Ortiz. Ahorita este ciclo que acabamos de finalizar, 2019, exportamos aproximadamente como 400 contenedores, principalmente el mercado de Estados Unidos, Costa Rica y parte de Europa. Entonces, el rubro, el cultivo de la chía sigue siendo significante para los productores en Nicaragua y para la economía del país, no teniendo en cuenta, ¿verdad?, que todos los acontecimientos que tenemos ahorita producto de del clima han venido a beneficiar a este rubro que es de mucha importancia en el país. La zona donde se cultiva la chía es El Cébaco, Comunidad Las Minas y El Chagüite. Noticias 12, Teresa Reyes.